Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Edgar Montes de Oca, para los que no me conocen. Y en el día de hoy, gente, pues bueno, van a apreciar todos ustedes el cambio pues radical que llevó el motor del Bocho 67. Ya sé, aquí ya los tengo. Esto ya lo estoy grabando después. Pero créanme que está muy cabrón el color. A mí en lo personal me gusta bastante. Y pues bueno, gente, acompáñenme a este lindo video. Pues bueno, gente, así está el motor del Bocho. Como pueden apreciar, pues está todo empolvado. Miren, está todo empolvado. El Bocho iba a ser en color negro, por eso se pintó todas las tolvas en color naranja fosforescente. Era para que pues el motor resaltara. Nada más que como el Bocho ya no va a ser color negro, ya no se va a ver pues bien. Siento que ya se va a perder bastante, ya, pero ya no va, realmente. Se va a ver muy, muy culero. Entonces, ahorita nos vamos a dedicar en este video a, pues, lijar todas las tolvas otra vez y pintarlo. Pintarlo de nuevo. Es un color bastante chingón, la neta. Bueno, gente, pues ya está aquí. Ya le quité, fueron todas las tolvas, las laterales también. La de acá arriba donde va el alternador. Ya se le quitó todo, ya lo dejamos así. Ahorita lo que pues sigue es lijar todas estas, lijarlas y pues pintarlas. Bueno, gente, pues ya se lijó esta pieza, también esta y la de allá. Únicamente es quitarle todo el brillo. Como pueden apreciar, miren aquí, esta ya está, esta tiene mucho brillo, esta no. Lijamos con la del 220. Ya nada más falta esta y esta para empezar a pintarlas para que pues ya dé otro cambio el motor. Ya están aquí todas lijadas. Ya todas están lijadas. Pusimos esta lona para que luego la jefa no nos aviente ahí los regaños. Ya saben que siempre hay que cuidar eso porque luego nos regañan, está cabrón. Entonces ahorita lo que sigue, pues ya vamos a preparar la pintura para empezar a ponerla ya, para que se vea chingón. Y una vez que ya terminamos eso y que sequen, pues a pintar, a armar, para que ya se vea bien chingón el motor. Ya el Bocho, créanme que ya va a salir. Y eso me da bastante orgullo, pero bueno. Vamos a continuar con este videito. Van a quedar chingonas, gente, ya van a ver. Pues bueno, gente, ya empezó a darle aquí mi papá. Bueno, gente, pues mi papá ya se aventó la primera capa de esta pieza. Ahora a mí me toca aventarme la primera capa de esta. Pues bueno, gente, vamos a darle. Bueno, gente, pues ya quedó así todo este tipo de tolvas, ya quedaron también. Ahorita lo que prosigue
Es. Compré aquí un resistor. Se llama. Silicón. Es un silicón. Es para los empaques. Ya ven que en este tipo de carros. Aquí. Voy a limpiar todo este empaque. Y vamos a echarle pues todo el silicón. Para que aquí donde van los coditos del múltiple. No fugue nada ni nada. Y para que quede chingón. Y pues recuérdenlo, esto es una recomendación para que no ande fugando, no anden haciendo cosas. Es este, funciona bastante, sí está medio caro, pero funciona bastante bien. Bueno, gente, pues ya pusimos esta parte de la tolva y así se ve más o menos. Ahorita voy a apretar bien lo que son estas tuercas y estos tornillos y acomodar lo que son las gomas estas del múltiple, también acá los otros tornillos, y pues ahorita les voy a dejar de grabar y ya cuando termine ya les continúo grabando. Pues bueno, gente, ya quedó todo armado del bocho. Ya, yo siento que ahorita les voy a dejar unas bonitas tomas épicas para que lo aprecien bastante. Pues bueno, gente, así quedó el motor del vocho. El color pues ya se cambió, como pueden apreciar. Se ve bastante bien este color, muy muy acorde a la época. Véanlo, gente. Ahorita falta conectar lo que es aquí la bobina y los cables y todo eso. Pero ahorita nada más lo sobrepuse para que pues ya puedan apreciar un poco. Así es, este es el nuevo color del motor del vocho. Y pues bueno, gente. Ya sé, iba a ser color naranja el motor porque el bocho iba a ser negro. Eso se los dije al principio. Pero pues no iba a quedar ya. Ya no iba a quedar porque ya se va a cambiar el color del carro. Entonces, pues yo siento que este color pues va a dar muy, muy, muy chingón. Va a quedar bastante bien. Y pues bueno, ya. Así quedó, gente. Así pueden apreciarlo. Se ve bastante bien. Ya nada más les digo, falta esto. Y ya, listo, a montarse. Se vienen bastantes videos muy, muy buenos. Se van a venir, yo creo, pues una sección así buena del bocho. No les puedo decir que se viene, pero créanme que ya estamos en la recta final. Muchas gracias por todo el apoyo, gente. No olviden, por favor, dejar su like y compartir. Y nos vemos en un próximo video, gente. Hasta luego.